Aquí tienes. Turna, no podemos ir a ver a mi mamá juntas. ¿Te gustaría esperarme en este lugar? Está muy cerca, regresaré enseguida. ¿De acuerdo? De acuerdo. No te aburrirás aquí. ¿Quieres un poco más? ¿Puede mi hija esperarme aquí? Iré a sacar dinero, no me tardo. Seguro. Gracias. No vayas a ningún lado, ¿de acuerdo? Está bien. Medias muy baratas. No se casó. Terminó la escuela y luego comenzó a trabajar. Recuerdo mi promesa. Me encantaría poder verla, pero jamás haría algo que pudiera perjudicarla. ¡Qué torpe! Espera, es muy pesado. Gracias. Bienvenida, señorita Zeynep. Muchas gracias. Vine a ver a mi madre. Claro, adelante. Siéntate.
dejaste tu apartamento. También dejaste la escuela. Me asusté mucho cuando dejaste de atender todas mis llamadas y me preocupé. Tienes razón y sé que te preocuparás. Lo siento mucho. Estaba ocupada, no pude llamar. ¿Regresaste para quedarte? No lo sé, aún no lo decido. Necesito que me des un poco de dinero. Es decir, hasta que encuentre un empleo, luego... No tienes que explicarme nada, cariño. Soy tu madre. Ya vengo. Comunícame con contabilidad. ¿Cuándo se irán estos idiotas? Siguen esperando allá afuera. ¿Todavía no hay noticias? Acabas de hablar por teléfono. ¿Qué dijo la policía? Que la están buscando. Esos inútiles. Están buscándola en el inmenso mar como si fuera una bañera. No van a encontrar nada. ¿Para qué necesitan el cuerpo? Ya está muerta. Cierren el caso. Tomaré una ducha. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué no vienes a casa esta noche? Tus hermanas te extrañan mucho. Quiero tener mi propio espacio. Lo entiendo. Pero ya que estás aquí, no dejes a tu hermana sola en el día más importante de su vida. Somos una familia. Lamento haberle hecho esperar. Gracias. Con permiso. Te lo agradezco. Te lo devolveré lo antes posible. Claro que no. ¿Cómo crees que me lo devolverás? No es necesario. Gracias por esto. Lo siento, ya debo irme. Pero te llamaré. Espero que vengas a verme muy pronto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cuídate mucho, por favor. Al parecer hubo un incendio. Gracias a Dios evacuaron enseguida. Los bomberos llegarán pronto. Habían muchos niños ahí adentro. Espero que no les haya pasado nada. Turna, ¿dónde estás? Disculpe. Le dejé encargada a mi hija. ¿Se acuerda de mí? Le dije que regresaría pronto por ella. Ah, sí, claro. Ella también salió. Sacaron a todos de la tienda. ¿A dónde fue? Preguntemos. ¿Oficial? ¿Sí? Creo que su hija está desaparecida. ¿Qué edad tiene su hija, señorita? Si me responde, podré preguntar a más personas por la radio. Pero si no lo hace, no voy a poder ayudarle.
donde nos bajamos del autobús. Lo siento, me confundí. Ella no estaba aquí, disculpe. Ah, claro. Tantos problemas que debemos resolver y esta gente viene solo a distraernos. Por favor, señores, circulen. Circulen. No nos hagan el trabajo más difícil. Dejé algo de dinero ahí. Puedes comprarte otro conejo si quieres. ¿Me escuchaste? Te escuché. Dijiste conejo. ¿Es una mariposa? No adivinaste. Parece cigüeña, pero es un ave migratoria. Un ave migratoria. Qué inteligente eres. Mi mamá me enseñó. ¿Cómo se llama tu mamá? Zeynep. Jamás vuelvas a hacerme algo así. ¿Por qué no me esperaste afuera de la tienda? Me asusté mucho cuando llegaron los policías a la tienda. Te escribí una nota. Luego vine aquí. De acuerdo. Tienes razón, pero me asusté mucho. ¿Por qué te sacaste los zapatos? ¿Dónde los dejaste? Allí. Oh, la señora Torpe se fue. ¿Quién es la señora Torpe? Ven aquí, yo te llevaré. La vi en la tienda de juguetes. Ella derribó muchas cajas en un segundo. Fue muy gracioso. Luego, cuando le dije que iba a esperarte aquí, vino conmigo para que no tuviera miedo. Turna, escucha. Eso está bien. Pero recuerda que no debes hablar con extraños. Lo sabes, ¿verdad? Eso lo sé. Pero ella me ayudó a salir de la tienda. Me preguntó si le tenía miedo al fuego y me dio agua. De acuerdo, Turna. Pero aún así debes tener cuidado. Vamos, tenemos que buscar dónde quedarnos. Por allá hay un hotel que se ve cómodo. ¿Guardaste tus cosas? Vamos, toma mi mano. Bienvenidas. Gracias. Quiero una habitación. ¿Cuánto tiempo se quedarán? Un par de noches. Bien, ¿puede darme su identificación? Claro. ¿Viniste a visitar Estambul con tu mami? ¿Te gusta Estambul? Por favor, tomen asiento. Las registraré de inmediato. ¿Por qué tomas esos periódicos? Para ver si hay novedades respecto de ti. Lo leeremos en la habitación. No hay nada aquí. Mira, mamá, esa es mi foto. ¿Y
pequeña estudiante de escuela primaria ha desaparecido después de que se le vio jugar sola en el puerto de Bandirma. Los pescadores que vieron a la pequeña jugando a la orilla del muelle no la volvieron a ver luego de la tormenta y llamaron a la policía de inmediato. Los operativos de rescate buscaron por horas, pero no han podido encontrar más que la boina de la pequeña desaparecida. La policía y los equipos de rescate continúan la búsqueda, pero temen que la pequeña no se encuentre con vida. Tranquila. Si tenemos cuidado, no nos podrán encontrar. Sigue desaparecida a estas horas de la noche. Los operativos de rescate aún continúan trabajando en la búsqueda de la menor. Las autoridades dicen que van perdiendo la esperanza a medida que pasa el tiempo. Una niña no podría sobrevivir en el mar. Como pueden ver, los operativos de rescate aún continúan trabajando. Este anuncio es para todas las unidades. La última vez que se le vio, llevaba una boina roja y un abrigo rojo. Repito, la última vez que se le vio, llevaba una boina roja y un abrigo rojo. Según lo informado por las autoridades, un pescador fue quien la vio por última vez. Escucha. Si esperas que ella regrese en algún momento, ya olvídalo. Está en el pasado. Ya está muerta. ¿De acuerdo? ¿Por qué te estás escapando? ¿Ah? Por fin pasó lo que tanto querías. Cariño, no escuches la voz de tu conciencia. Mira, tu hombre está aquí contigo. Relájate y comencemos a vivir. ¡Olvida esa mocosa! Si te atreves a arrastrarme un problema, juro que haré que pagues. Ni aún muerta esa rata nos deja vivir en paz. ¿Y dónde vas ahora? A trabajar. Bien. Así Swat dejará de molestar. Busco un motivo para dejarte sin dinero. Iremos juntos. Quiero jugar un rato. Muévete. La camiseta te queda bien, pero debemos comprarte pijamas. Así está bien. Esto me queda como un pijama. ¿Tu madre estaba feliz de verte de nuevo? Hace un poco de frío. No, no funciona. Tampoco funciona. Aún no pueden encontrar a la pequeña que desapareció en el mar. Las autoridades comienzan a perder las esperanzas a medida que va pasando el tiempo. La madre, preocupada por la desaparición de su hija, reza para que la encuentren y los operativos de rescate aún continúan. Señora, por favor, responda a nuestra pregunta. Thank you.
Extrañas a tu madre, ¿no? No tienes que esconderlo. Puedes contarme. Esa mujer de la televisión no sabe nada. ¿Por qué? La madre de Melek no está triste por perderla. Ella no reza para que encuentren a su hija. Todo es mentira. Puede que sí esté rezando. ¿Te molesta si voy al baño? ¿Turna? ¿Podemos entrevistarla? Las autoridades dicen que no hay esperanzas. ¿Cree que su hija esté muerta? ¡Lárgate! Dices que está muerta. ¿Por qué no lo aprovechas, idiota? Así podrás llorar y contarle a algún periodista. Vende esa historia por mucho dinero. Ah, imbécil. ¿Quieres agua? ¿Te gustaría salir a comer? ¿Turna? Mira, esa es una paloma. ¿Dónde está la paloma? Mira, ahí está. Tiene un nido, supongo que tendrá crías. ¿Ella tendrá bebés? Si nos viera, ¿saldría volando? Seguramente. ¿Cómo empezaste a amar las aves, mami? Era muy pequeña. Escuché un ruido una vez cuando estaba en el baño. Como ya sabes, los baños tienen ventanas muy altas. Y yo era pequeña como tú y no podía llegar a ella. El banco que usaba para lavarme las manos lo arrastré hacia la ventana. Para poder ver, no alcanzaba. Así que tuve que poner algunos libros. Y pude ver que había un ave. Era una paloma como esa. Estaba atrapada y no podía salir. ¿Por qué? ¿No podía volar? Como ya sabes, algunos edificios tienen un pozo. La ventana daba a él y ella estaba atrapada ahí dentro. Durante varios días estuve parada sobre ese banco, lanzándole migas de pan al pozo para que no muriera de hambre. Entonces llegó el día donde no pude escucharla más. ¿Por qué?
No lo sé. Supongo que murió. Tal vez salió volando. Tal vez. Podría ser que tuvieran un nido como este en otro lado. Quizás llevaba migas de pan a sus bebés. Y jamás olvidó que tú la habías alimentado. Hacer tanto ruido. Lo siento, estaba mirando la paloma. No, no hiciste ningún ruido. Ya es demasiado tarde. Es hora de levantarse. ¿Entonces no estás enojada? ¿Por qué habría de estarlo? ¿Siempre te despiertas temprano? Uh-huh. Hace frío. Tápate con el cobertor, te enfermarás. Tengo que encontrar un empleo. Y luego nos mudaremos a una casa nueva y cálida. Yo creo que encontrarás empleo enseguida. Porque eres la más hermosa, mamá. Recibí una oferta de una universidad hace un tiempo. Iré a hablar con ellos hoy. Espérame aquí tranquila, ¿de acuerdo? Bueno, iré a vestirme. Pero el señor Murat me dijo que cuando viniera el puesto estaría disponible para mí. Así es, pero renunció a su empleo. Actualmente está trabajando en otra universidad. También escuché hablar de usted, señorita Zeynep. Me alegro de haberla conocido. Pero como dije, lamento no poder ayudarla con este asunto. Entiendo. De acuerdo, muchas gracias. Disculpe. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. Hola, llamo por el puesto de trabajo. Tengo un título universitario de fotógrafa. Ah, camarera. No llamé para obtener ese empleo. De acuerdo. Gracias por la información. ¿Podría comprar algo para comer? ¿Qué podría pasar? Y mi mamá no va a llegar temprano. Iré a comprar y volveré. Thank you.
nocturna? ¡Señora Torpe! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? Dibujo una casa y un niño. ¿Qué dibujas? Una casa y un niño. ¿Una casa y un niño? ¡Lindo! ¿Puedo sentarme? Está bien. ¿Cuál es tu color favorito? El celeste, pero no me queda. Oh. Espera, tengo una guardada aquí adentro. Veamos si te gusta. ¿Te gustó esa pluma? No. Es linda, pero muy oscuro. No, muy oscuro. ¿Y esto? ¿Por qué dice Melek aquí? Entonces tienes dos nombres. Turna Melek, ¿no es así? Mi único nombre es Turna. Ah. Entonces esta es de tu amiga, esta goma es de Melek. No quiero dibujar más. Mejor iré a los columpios. ¿Cuánto es todo esto? 2,000. Buenos días. ¿Llamo por el puesto de trabajo que tienen publicado? Ah, encontraron a alguien. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días, estoy llamando por el puesto de trabajo que publicaron. Mañana, de acuerdo, estaré ahí a primera hora. Está bien, nos vemos mañana. ¿Hacia dónde vamos? Al Hotel Gildis. No recuerdo dónde está. ¿Sabe la dirección? Vayamos hacia Sisley. Luego le diré por dónde ir. Hola, Duru. Hermana, ¿cómo estás? Me enteré de que estás aquí. Así es, estoy en Estambul. Ven, hermana. Pasaste a ver solo a mamá. A mí no me extrañas. Por supuesto que sí. Claro, pero si no te llamo, no me hubieras llamado. Tenía muchas cosas que hacer, Duru. Es por eso que no te he llamado. Te estás quedando en un hotel. Sí, pero estoy buscando un apartamento. Pero no necesitas uno, aquí tienes una casa. Yo lo prefiero así, Duro. De acuerdo. Al menos déjame ir a verte, de verdad te extraño mucho. Estoy ocupada ahora, pero te llamaré cuando me desocupe, ¿de acuerdo? Esperaré tu llamada. De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. Ahí viene volando Turna. Ahora te enseñaré un nuevo juego. De acuerdo. Juntemos 5 piedras. Ven. Muy bien. Déjame ver cuántas tienes. Muy bien. Ven. Vamos de vuelta a la mesa. Ven.
Primero nos sentamos. Mira esto. Las movemos en la mano. Y una vez hecho esto, las arrojamos. Luego decides cuál de todas ellas vas a tomar. Ya sé. Esta. Y a continuación, observa. ¿Viste lo que hice? Aquí vamos. ¿Te gustaría intentarlo? De acuerdo. Veamos entonces. ¡Ah! Las arrojo y luego tomo una. ¿Sí? Deténgase, deténgase aquí, por favor. ¿Sucede algo? Algo y regresar. Llegué tarde y no había nada para comer en la habitación. ¿Te quitaste los zapatos otra vez? Comí algo y luego la señora Torpe me compró frutas. Comí frutas. Ahora, jugábamos al juego de las piedras. Muchas gracias por cuidar de Turna otra vez. No hay problema. Nos vemos, querida. ¿Usted vive por aquí cerca? ¿Estás enferma? No es nada grave. ¿Te compro un agua? Gracias, pero creo que solo estoy resfriada. Pero el sonido de tu tos no es bueno. Ten cuidado. ¿Ya le diste las gracias a la señora Torpe por jugar contigo? Lo siento mucho. Turna siempre la llama así. Como tampoco sé su nombre, la llamo de igual modo. Lo siento mucho, no fue mi intención. No te preocupes. Me gusta cómo me llama la niña. Gracias por enseñarme el juego, señora Torpe. Adiós. Adiós. Hace frío. No deberías quitarte los zapatos. Te resfriarás también. Vamos. Ay, tiré mi piedra. ¿Esas son tus piedras? Sí, son todas mías. ¿Y aprendiste cómo jugar el juego de las piedras?